Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas gamers de YouTube? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. Y bueno amigos, el día de ayer fue el segundo aniversario de Gears of War 4 y por este motivo tendremos experiencia por 4 tanto en multijugador como en el modo horda todo este fin de semana. Así que gente, hay que aprovechar para sacar créditos y de igual manera trepar de prestigio. Y para aquellas personas que no cuenten con el personaje del Gear Dorado, tendremos de regreso el pack con un costo de 400 créditos. De igual manera estará disponible todo este fin de semana. Ustedes están viendo el personaje en pantalla, yo lo obtuve la primera vez que salió y pues es un personaje legendario que la verdad está muy muy chido. Así que vamos a pasar con la siguiente noticia, que es la llegada de un nuevo evento que se llama Stay Frosty. Este evento ya estuvo disponible en Gears of War 3 y The Coalition ya lo quiere implementar en Gears of War 4, pero será como que un modo beta, gente. Recuerden que va a estar disponible a partir del día de hoy al mediodía y será como que un modo beta porque The Coalition quiere que nosotros demos retroalimentación del evento, ya sea por Twitter o por los foros, gente. Ellos nos dan varias variantes y quiere que nosotros pues votemos cómo nos gustaría que esté dicho evento. Así que no será la primera vez que veamos este evento después de recopilar lo que viene siendo la retroalimentación. Me imagino que van a sacar por segunda ocasión este evento de Stay Frosty, que la verdad está muy chido porque puedes matar con la Hammer desde 2 disparos a la cabeza y abatir a las personas desde 2 disparos. Y pues gente, hay que aprovechar y jugar este evento porque de igual manera van a estar dando dos skins que serían el skin latido de la Hammer y el skin latido de la Lancer. ¿Cómo vamos a poder obtener estos skins? Pues bueno, son mediante desafíos. Tendremos que ganar 10 partidas en el evento de Stay Frosty entre el día 12 y el día 22 del mes de octubre y podremos obtener la Hammer Burst de latido y de igual manera nos brindan otra oportunidad de poder obtener la Hammer incendiaria. Y pues para pasar a obtener la Lancer de latido tendremos que hacer 50 muertes, 50 bajas en el evento Stay Frosty entre el día 12 y 22 del mes de octubre. Así que gente, toda esta información se las voy a dejar en lo que viene siendo la descripción de este video por si ustedes necesitan saber cuáles son los desafíos. Ahí van a estar en la descripción de este video. Yo estaré trepando más videos, así que si ustedes no están suscritos al canal, que se suscriban, que compartan este video, que dejen su mega like y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!